11 de la mañana, estamos en el quinto bloque de Buenos Días Buenos Aires. Aquellos que quieran contactarse a través del Facebook lo pueden hacer. Buenos Días Buenos Aires, y de paso nos van sumando gente a la página, porque tenemos que llegar a 1000, dijimos, claro, antes de del viernes inclusive, tenemos la posibilidad, ¿no? Hasta las 12. Hasta las 12. 11 y media. Si no, uno aparece desnudo, el otro no sé qué. Claro. ¿No? Eran todas esas cosas que iban a hacer. Claro. Démonos tiempo. O sea, sí. Nadie va a hacer todo el programa con la promesa cumplida. ¿Sí? Ah, ¿no? Y no porque si no, no nos damos tiempo. A no ser que el jueves ya tengamos 1000. Claro. No, claro. Eso, ¿no? Es difícil. La onda sería que el viernes llegara a los 1000 likes. Claro. A los 1000 me gusta. Exactamente. Para que nosotros no tengamos que cumplir con nuestras promesas. Claro. Ya tenemos 374. ¿Y cuánto teníamos cuando arrancamos el programa? 360 y algo. Bueno, no. Sumaron 14. Bien. Vamos, inviten a los amigos a que se sumen a la página. facebook.com/buenos días. Dice a ellos. Queremos 1000 me gusta. El viernes queremos 1000 me gusta. Si no, Anita se viste de Rolinda, dijo, yo el programa en Bermuda. No, eso es si llegamos a los 1000. Claro. Clarita. El único que no cumple su promesa soy yo si no llegamos a los 1000. Claro. Me parece que dice que hace una striptease. Gastón, Gastón habla de striptease. Sí, voy a. Es una striptease. Bueno. Igual creo que más televisivo que eso sería que Lucho Zafiro se rape. Claro. Esquilemos a Lucho Zafiro. Sí. Porque no hay regreso, después no hay vuelta atrás con Gastón. No. Después, no, ¿cómo lo presentamos además, vestido? Nos pueden sancionar, claro. Te pueden levantarnos el programa, pueden echar a Gastón. Más fuerte que telegeriátrico va a ser el momento. Hay que tapar los ojitos a Meridiano. Claro. Telegeriátrico. A Meridiano va a haber que tapar los ojos. Está tranquilo. Está en la ciudad de La Plata, qué linda que está, ¿no? Meridiano viene desnudo todos los días y nadie hace nada acá. Claro. Hermosa está la ciudad de La Plata, chicos, con una temperatura de 12 grados 7 décimas, humedad 87%, y para hoy esperamos una máxima de 20 con un cielo despejado. Divina la ciudad. Miren, la primavera se viene para el 23, ¿eh? Mirá las flores. ¿En serio? Ya dijeron que exacto arranca el día 23 de septiembre. ¿Por qué? Así que seguramente, y porque viste que hay una diferencia entre lo que pasa en el calendario y lo que pasa con el sol. Sí, sí. Saludo. Climáticamente. No, era un dato. ¿Son buenos augurios o malos? No, son buenos. Son buenísimos. Mira, vamos a festejar el 21 el picnic, el 22 la previa, el 23 reventamos con... Saludo grande a la gente de las flores. Mirá qué linda que está la ciudad. Bueno, así surgió la consigna de la semana, chicos. Miren esta imagen, ¿eh? Sí. Diciendo, che, qué lindo que está el obelisco. ¿Cuánto mide el obelisco de las flores? Qué nano que dijimos. Bueno, y así empezó la primera consigna de la semana de la historia. Sí, mira qué bueno. Y no me acuerdo. Vamos las flores, que ya se viene la primavera. Las flores, me encantó. Ay, qué vamos las flores. Gastón está, es una cosa de loco. Vamos las flores, que se viene la primavera. Muy bien, Gastón. ¿Tenés otro chiste como el del comienzo? Aula. Perrito. A ver, pará, cortá la música. Cortá que Gastón está... Está inspirado. Va a contar un chiste, Gastón. Sí. Aula. Sí. Perritos. Llega la maestra perrita. Ajá. Sí. Es una aula donde iban animales, digamos. La escuela perruna. Sí. La maestra toma la carpetita y empieza. Rottweiler, presente. Uh-huh. Puro perro. Ya me lo imagino, pobre. Presente. Caniche, toy. Ah, bueno. Impresentable. Me encanta porque son los que yo puedo entender fácilmente. Yo tengo otro chiste. Ahora en un gachito, porque no, lo que vamos a escuchar no se puede creer. Bueno, se los habíamos prometido hace un ratito, nada más estábamos hablando de esta situación de inseguridad, sí, que charlábamos y cómo van respondiendo a esto diferentes famosos, actores o gente reconocida, y por eso tenemos en línea ya a Ivo Cucharida. Vamos a dar un aplauso, Ivo. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes y sobre todo muchas gracias al pueblo argentino que se hizo eco de mis expresiones. No hice nada más que expresar la angustia y el dolor que sienten todas las familias argentinas cuando nos enteramos o nos pasa lo que nos está pasando a todos. Uh-huh. Ivo, ayer te miraba un rato con Mauro. Vos decías, yo voy a seguir con esto. ¿Qué quiere decir voy a seguir con esto? ¿Vos tenés pensado, por lo menos mientras te sigan convocando y demás, estar en los diferentes programas de televisión, de radio? ¿Esa es tu manera de llevar adelante esto? Sí, son muchas maneras las que yo tengo. En primer lugar, yo conozco mucho los barrios marginales de este país.
dos de mis mejores amigos, mi compadre Mario Vargas, es un tipo que trabaja en la zona de Virreyes, no les gusta que le diga puntero, él es un representante político y es un tipo que vive de su trabajo nomás, y es un tipo que vive en una casita humilde y que está educando una familia de 4 hijos y tiene nietos y labura todos los días y se ocupa de la necesidad de la gente, y hace más de 25 años que me pasea por los barrios marginales. Y mi mejor amigo, que es un hermano para mí, el Tisú Valencia, lo conozco desde hace también 25 años y él camina todos los barrios marginales de la zona norte. Hemos abierto un comedor, ahora vamos a abrir un gimnasio. Entonces, yo sé qué es lo que está sintiendo la gente. Y cuando la gente siente que su vida no vale, entonces se produce un problema muy jodido, porque el primer contrato que uno tiene con el Estado existe en la medida en que proteja la vida de sus ciudadanos. Esto fue así siempre. Uh-huh. Este es el primer contrato social que se hizo entre nosotros, los seres humanos, cuando empezamos y tuvimos estados, llámese monarquías, gobiernos, lo que sea. Lo primero que tiene que garantizar un gobierno es la seguridad de sus ciudadanos. Cuando sus ciudadanos se sienten inseguros, es porque algo está andando mal, pero muy mal. Ivo, yo te escuchaba ayer también en lo de Mirta Legrand, por ejemplo, cuando vos remarcabas y fuertemente lo dijiste en varias oportunidades que la única víctima acá es siempre el que pierde la vida, ¿no? El asesinado o el que es víctima de un robo. En este contexto, si uno lo analiza, digamos, vos decís que paseaste por los barrios marginales, que conocés lo que es la pobreza y demás, pero puede ocurrir, ¿por qué no pensar que también el factor droga, el factor de los chicos que nacieron dentro de un contexto de violencia, ¿por qué actuarían de otra manera, digamos? ¿Ellos no fueron víctimas desde que nacen también de todo esto? Lo que pasa que, ¿sabés qué pasa? El 99% de esa gente, de la gente humilde, que son millones, ¿cómo es tu nombre? Ana, querida, el 99% de la gente humilde se levanta todos los días a la mañana temprano para ir a trabajar. Yo me quiero ocupar de esa gente, no del 1% que sale a matar gente. Claro, de ese 1%, sí. No, pero de ese 1%, una vez que cometieron el delito, no hay marcha atrás. Yo estoy hablando siempre del que sale a matar, ¿eh? Antes, en todo el tema de lo que vos me decís, obvio que sí, obvio que hay que ocuparse, obvio que hay que gastar la plata en asfaltar las veredas de los barrios más pobres en vez de hacer torres de la torre más alta de Sudamérica. Todos esos miles de millones, metelos en la inclusión, porque no se puede quedar bien con Dios y con el diablo, no se puede decir que vos sos el paladín de la inclusión, que te la pasás hablando en todos los lugares, porque vos tenés que entender, Ivo, que hay niños desnutridos y que esto y que lo otro, pero vos no estás hablando de los que hablan así, ¿no se dan cuenta que hace 10 años que están gobernando? ¿No se dan cuenta de eso? Ivo, así podría hablar un tipo que está del otro lado, en la vereda de enfrente, uh-huh, y que te está diciendo, che, ustedes no hicieron un carajo, y entonces, viste, tenemos el problema que tenemos. Pero cuando vos hace 10 años que estás gobernando, no podés decir eso. O en todo caso tenés que decir, tenemos un problema de inseguridad, tenemos un problema de impunidad, tenemos un problema de pobreza, tenemos este problema, no, uh-huh, le hemos sabido llevar a cabo, necesitamos ayuda acá, necesitamos que colaboren todos con este tema, Ivo, porque se nos hizo un agujero en el bote. Ivo, disculpame que te interrumpa. Buen día. Clara Vilar de Bote, saluda. Te escuchaba ayer en lo de Mirta y vengo siguiendo tus declaraciones. Si bien considero que todos somos sujetos políticos y desde nuestro lugar, vos como actor, digamos, a la hora de dar declaraciones... Olvídense de Ivo Cucharí de actor. Yo cuando salto sí, como hombre. Yo cuando salto como padre que defiendo a mi, uh-huh, hijo, que no quiero que me lo maten como me mataron a un pibe acá a 2 cuadras de casa para robarle una bicicleta, o como a mi hermano que 2 veces le entraron con armas y no eran, sí, tipos de la villa, ¿eh? No, ni hablar, Ivo. Eran chabones que se dedican a esto. Entonces, si matar está bien en este país, si permitimos y justificamos que alguien pueda ir y matar a otro, ¿qué nos queda, muchachos? No nos queda más nada. Se desintegra el Estado. La ley de la selva no es lo que yo quiero imponer. Uh-huh. Yo quiero imponer la ley del orden.
Bien. Bueno, a eso iba, Ivo, que más allá de que seamos sujetos políticos, digo que uno a la hora de dar declaraciones esté opinando y esté haciendo política desde, digamos, como ciudadanos, recorriendo un poco tu forma de hablar, mirás a la cámara cuando hablas, le hablas al pueblo argentino, hablas de, bueno, de esta necesidad y estas ganas como de restablecer el orden. ¿En algún momento pensaste de actuar desde la política, digamos, de partidaria, de formar parte? ¿Y sabes por qué la gente me cree? ¿Sabes por qué la gente me cree? Porque yo, desde siempre, solamente salté en política. Yo dos veces participé en política. Una con Alfonsín y ahora acá. Con Alfonsín fue nada más que para defender los derechos de la madre de Plaza de Mayo. Porque el único tipo que tuvo los huevos de defender eso fue Alfonsín. No se engañen. No fue justicialista. El partido justicialista quería la amnistía decretada por Viñoni, el decreto de pacificación nacional. Por eso sube Alfonsín. Y por eso se impuso la Constitución y la democracia en este país. Después, ya cuando estaba constituido eso, qué sé yo me fui a la justicia, dijo, yo me hago juez de instrucción. Yo soy un loco, hermanita, yo soy un pibe que se crió leyendo Sandokán, a mí me gusta el Che Guevara, Don Quijote, yo soy un piantado. Pero soy un piantado que tiene las cosas muy claras cuando alguien mata a alguien. Cuando alguien mata a alguien, yo sé quién es el asesino y quién es la víctima. Bien. Y eso no me lo va a cambiar nadie, y eso no se lo va a cambiar nadie a los millones de familias argentinas que sufrimos este flagelo. Porque ¿querés que te explique qué es el argentino? El argentino es una familia compuesta por un padre y una madre y varios hermanos y varios tíos y primos y abuelos, y además pertenecemos a un club de fútbol. Entonces los argentinos somos una comunidad, cada argentino son 50, 60, 70 personas que se quieren, que se aman, que se respetan, que se ayudan. Esas 60, 70 personas, absolutamente todas, han sufrido el flagelo de la inseguridad. No hay una sola familia argentina que no haya sufrido algún evento. Entonces, cuando el pueblo dice, acá me duele la muela, no puede el gobernante decir, eso es una sensación. ¿Vos conocés el dicho romano Vox Populi, Vox Dei? ¿Lo que significa? ¿Qué significa? Y en boca de todos, que es popular, que... No, la voz del pueblo es la voz de Dios. Bien. Bien. Ivo, ¿sabés que te vengo escuchando en algunos programas y además lo repetís con nosotros? Saliendo un poco del mensaje que tenés vos, el mensaje tuyo está clarísimo, pero a veces repetís acerca de los 10 años en los que está pasando esto, como si no hubiera pasado antes esto, o como si no fuera a pasar después del kirchnerismo. Digo, porque es difícil separarlo de la política, por más que vos digas, y te creo que no estás haciendo política, es difícil separarlo. Digo, hay chicos de 17 años o de 15 años, hay chicos de 15 años que matan, que los consumió la droga, y que esos chicos han nacido en la década del 90 también. Bueno, entonces escuchame una cosa, hermano, entonces no los largues por la otra puerta. Si vos sabés que esos pibes ya tienen el cerebro quemado, una vez que los agarrás, metelos adentro de un instituto. Está bien, Ivo, pero la justicia no fue únicamente de estos 10 años. Digo, estos 10 años, si querés, hablamos de kirchnerismo. Pero cuando vos decís no los largues, hablas de la justicia. Y la justicia tiene bastante más de 10 años en este país. La justicia en este momento está... Porque los fallos que hacen jurisprudencia son los fallos de la Corte. Y la justicia en este momento está manejado por un tipo que se llama Zaffaroni. No, está manejado por varios ministros de la Corte. Por varios ministros, pero el que baja la línea y ya sabemos... Saquémonos la careta, muchachos. Si queremos solucionar este problema... Bueno, pero... No, está bien. A mí no me interesa quién lo solucione. A mí no me interesa si es Cristina la que lo soluciona. Si lo soluciona Cristina, voy, la felicito, le pongo una medalla, muy bien. A mí no me interesa. Yo la voté a Cristina. Ya te lo aclaro de entrada. Está bien, sí, te había escuchado que la habías votado. Bueno, entonces yo no soy un opositor, no soy nada. Yo soy un ciudadano argentino y está transmitiendo la voz del pueblo. Y me han querido correr en todos los programas, en qué sé yo, y en todos los programas más del 90% de los argentinos piensa lo que yo estoy diciendo. Está bien. No digan que yo soy polémico. No, pero no es por... Polémicos son los otros 5% acá nadie, que no piensa como yo. Un segundo, acá nadie te quiere correr, de hecho te llamamos nosotros por teléfono porque nos interesa tu opinión, todo lo contrario. Sí, lo que sí queremos, y nosotros como comunicadores también, es transmitir el mensaje completo que tiene todo lo que vos decís y que también tiene otras cosas. Por ejemplo, el Poder Judicial, esto que te estaba diciendo yo, no es que desconozco alguna cuestión o que digo que sos anti-kirchnerista, no estoy hablando de eso, nada más quiero completar ese mensaje que vos estás dando, que se entiende, que está clarísimo, y que por ahí hay algunas otras cosas que no se sabe o que no se habla tanto, como por ejemplo la justicia en esto de dejar salir a los delincuentes, digo. Bueno, entonces yo a todos esos jueces los destituyo, porque un juez que no aplica la ley puede ser destituido.
Y se terminó. Empiezo a poner la mano dura donde tiene que estar la mano dura. Y empiezo a dar a la policía las facultades para poder reprimir. Porque si vos a la policía le sacás todas las facultades, entonces los tipos lo único que hacen es no hacen un carajo o evaden o los cagan a tiros. Acá hay que llevarles la inseguridad a los tipos que salen armados. Estos tipos tienen que saber que su vida y todo el sistema jurídico y que todo el sistema represivo y que todo el sistema penal y que toda la sociedad los detesta y los va a castigar. Bueno, y bueno, ahí remarcabas que la policía pueda reprimir, dijiste. Sí, reprimir. La palabra reprimir no tiene que ser... porque ese es el problema psicológico que tenemos. Muchacho, el país necesita tener un psicólogo, ¿me entendés? Porque cada vez que se hace una palabra mano dura, no reprimir, no que esto, no que lo otro, ¿viste? Entonces los chorros se hacen una fiesta y nos cagan a tiros en la calle. Reprimir no está mal cuando reprimís a un tipo que sale a matar. Ivo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, Ivo, te saluda Gastón Falabella. Ahora, si no tenés los huevos de reprimirlo, deja que haga el trabajo otro. Bueno, pero ahí no estamos hablando entonces de aplicar la ley, estamos hablando de represión. Sí. No. Vos decías en algún momento, yo no estoy pidiendo, vos decías, lo que pido es simplemente que se cumpla la ley, digamos. Pero ahora ya si hablamos de represión, es que estamos ley, en otro es ámbito. Que la ley, es que la ley le está dando, la ley le da a la autoridad policial, pero han inventado todo otro sector de leyes, procedimientos y de actitudes. Es decir, hay que modificar un montón de leyes que se han puesto, hay que remitirse a lo que es el Código Penal, y el Código Penal te faculta, artículo 34, inciso 6 del Código Penal, te faculta a defenderte y a matar si es necesario, te faculta a que otro pueda matar para defender a un tercero. ¿Qué te crees que hizo el comando Geoff cuando le voló la cabeza a ese tipo? Decime. Sí, te saluda Gastón Falabella. Ivo, si hoy tuvieses línea directa con el Ejecutivo, directamente con Cristina, por ejemplo, y podés llamarla por teléfono, ¿cuáles serían los tres consejos que le darías para de acá a que termine su gestión? Los tres consejos que le daría, que ponga la mayor cantidad de recursos, la mayor cantidad de recursos que se pueden, en asfaltar y en poner cámara de seguridad en los barrios más marginales. Sí. Que les llegue agua potable a todos, que mejore la educación pública en toda la provincia de Buenos Aires y del conurbano, que le suba el sueldo a los maestros y que toda la justicia empiece a aplicar el Código Penal. Ahí está, Ivo, a eso iba yo. Ahí me parece perfecto y creo que es algo más abarcativo. Ya le dije... Pero es algo más abarcativo eso. Si a mí me juntan en un comedor 100, 200, 300 o 3 pibes, cualquier político, cualquier intendente me junta, tipo, yo voy y yo les leo los consejos del Martín Fierro. Perfecto, pero esos son conceptos más generales y que abarcan muchísimas otras áreas que netamente una ley, como estabas indicando vos hace un rato, y que por eso te quise hacer esa pregunta. Pero, hay que atacarlo de los tres lados. Desde abajo, claro. La aplicación de la ley y después el sistema carcelario. Pero ya, inmediatamente, la única solución inmediata es mandarle un mensaje a todos estos tipos que salen armados. Yo soy presidente y yo le digo, me pongo enfrente de la cámara, cadena nacional, y le digo, muchacho, a partir del 1 de octubre, este kiosco de salir a robar armado en este país se cierra, hermano. Ivo, nosotros vivimos hace un tiempo atrás una catarata de imágenes que mostraban linchamientos en distintos puntos del país, ¿no? La gente indignada cuando era asaltada, que salía y por mano propia, bueno, golpeaba, hasta en algún punto llegó a morir un delincuente de manos de los llamados vecinos. ¿Qué opinión te merece eso? Y esto es lo que nos cuando se impone cuando no hay justicia la gente sale a hacer justicia por mano propia y pasan estas aberraciones. Pero eso te lo muestra la falta de Estado, donde tiene que estar el Estado, donde tiene que estar en lo principal, que es garantizar la vida de los ciudadanos. Entonces, no tapemos más el sol con las manos. 2 más 2 son 4. La tierra es redonda, corta la bocha. No tratemos de relativizar lo que no se puede relativizar. No tratemos de victimizar al que mata. Me chupa un huevo el que mató. El que mató a mí ya está, ya fue. Lo encierro en un calabozo, cierro la llave y ya está, afuera. Me ocupo de los 40 millones de habitantes que son honestos y que salen a trabajar.
Me importa un bledo cuáles son las razones por las cuales vos decidiste ir y cagar a tiros a un tipo así, porque sí. Porque encima te afanaron y después te matan. ¿Sabes por qué te matan? Lo que pasa es que después puede seguir pasando si nos chupa un huevo lo que por qué ese chico fue a matar. Después sigue pasando porque... No te confundas. Me chupa un huevo el tipo que ya hizo eso. No me chupa un huevo el tipo que está en las condiciones de pobreza y de miseria. De ese pibe sí me quiero ocupar. Perfecto. De ese pibe sí le doy todas las chances. Pero ¿sabes qué? Hay millones de esos pibes que viven en situaciones mucho peor que esos pibes que salen a matar, y te lo puedo asegurar porque yo conozco mucho la Yeca, hermano. ¿Sabés la cantidad de chorros que hay en los casinos con putas, con anillos de oro y Rolex y qué sé yo, y siguen haciendo sus entraderas a las casas y matando familias? ¿Pero vos te pensás que son todos villeros, hermanito? Por favor, chicos, salgan un poco a la calle. No, bueno, está bien. ¿Sabés lo que están robando de adentro? Digo, ¿sabés qué? No desvirtuemos tampoco la conversación, porque si no nos faltase respeto a nosotros y estamos charlando con vos. No, pero me decís que salga a la calle. Flaco, roban miles de... Está bien, pero yo no nací en este sillón acá y en un huevito. A ver, yo también tuve barrio, yo también estuve trabajando en villas y demás. Y se conoce. Bueno, sí se conoce, está bien, pero no digas que salgan a la Yeca, muchacho. Está todo bien, Ivo. Retiro lo dicho. Ivo, igual, sí. De todas maneras, es entendible porque cuando uno habla de esto se suben un poco las pulsaciones. Te entendemos, te vemos así. Y la verdad que te queremos agradecer por habernos dado este espacio a nosotros también. Disculpame por la... No, está bien. No, en serio te lo digo, no te quise... No pasa nada. Pero te digo una cosa, hermano. Salir a robar a mano armada en este país se ha transformado en un negocio. Uh-huh. Y estos tipos tienen mucha guita. Porque los argentinos tienen toda, hay muchos, la mayoría, tenemos, ¿viste? Y tienen la guita en su casa. Y los tipos salen y te roban los ahorros de toda una vida. Estos pibes no roban para morfar. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, está clarísimo, Ivo. Está clarísimo. No roban para morfar, hermano. El que roba para morfar es en un supermercado, se pone un paquete de polenta en los huevos y le va y hace polenta a sus hijos por 2 días. Estos tipos salen a matar. Totalmente. Y yo no tengo ningún miramiento. Y el pueblo argentino entiende lo que yo estoy diciendo. Lo entiende perfectamente. Bueno, Ivo, te agradecemos el contacto con Colme Noticias. Gracias. Y hermanito, en serio, te lo pido disculpas de corazón. No, está bien. Vos sabés que yo en el medio me conocen y me conoce todo el mundo, yo jamás le falto el respeto a nadie. No, pero entiendo los momentos quizás de calentura o de las pulsaciones altas, así que disculpa vos también en todo caso. Te pido caso. Perdón. Abrazo grande, Ivo Cucharida. Gracias, chicos. Así charlamos un ratito de este tema que genera mucha polémica, sí. que hemos visto en las últimas semanas y que, bueno, tuvimos la oportunidad de charlar con él un rato. Bueno, momento de hacer el corte. Hacemos pausa. ¿Relajamos un poco? Dale, al regreso, columna de Internacionales. Luego de 307 años, Escocia busca su independencia. Entre otros temas, el análisis de Lisandro Sabanés en el Deportes Tenis Copa Davis. Aquí en Buenos Días, Buenos Aires. Como el viento que no puede caerse, que vive en él, podría yo sin vacilar relajarme a volar, pero siempre.